El cambio de estación de verano a invierno se ha convertido en una época propia para el incremento de las enfermedades respiratorias. La mayoría de las consultas que se están dando recientemente son de personas con algún tipo de afectación de las enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza. Estamos en una época propia para el incremento de las enfermedades respiratorias. Estamos en invierno y hoy contamos lamentablemente con una enfermedad más que es la COVID-19. Nos hemos visto recientemente en la consulta más casos de gente con dolor de garganta, con rinorrea, moquito, con malestar general que le dura 2 o 3 días. Sin embargo, son procesos gripales. Algo importante es que estas personas, fíjate que desde el punto de vista de la responsabilidad, se ponen mascarilla. Y al ponerse mascarilla, eso es un acto donde ellos disminuyen el riesgo de contagio de esta enfermedad. Y algo también muy importante es que no se deben automedicar. Muchas personas me dicen, doctor, estoy con un proceso gripal y me voy a tomar antibiótico. No, si es un proceso gripal por virus, los antibióticos no funcionan, no va a resolver. Lo más importante es que se hidraten bien, que si hay fiebre, bajen la fiebre por medios físicos, bañándose, y luego acudir al médico. Muchas veces se preocupan, ¿qué es lo que tengo? Influenza, tengo dengue, tengo malaria, tengo COVID-19. Lo importante es que vaya el médico y sea el médico el que dé el diagnóstico, porque muchas veces esa autoconfianza hace que se automediquen y al final puede ser una enfermedad que no saben manejar y se pueden complicar. Delgado dijo que hay que prestarle atención a los siguientes síntomas de la influenza y acudir a su médico. Cualquier fiebre puede ser influenza, puede ser COVID-19, puede ser dengue. Entonces hay que acudir tempranamente al médico porque es el médico quien va a manejar estas enfermedades. Y los síntomas son comunes: dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo. En algunos puede haber incluso náuseas, vómitos o diarrea. Entonces, ante estos síntomas, mejor acudir tempranamente al médico. Noticias 12, Darlene Téllez.